Leon, rising rugby star, wanted to learn the secret of the perfect spiral kick. At Powerade, we decided. Today was that day. Hey! What's up, Leon? Shoes. Yeah, man, let's go. First thing, bro, warm up. Stay hydrated, boys. Powerade replaces lost fluids fast to keep you at your peak. So, Leon, you want to know the secret now? ¿Cómo viste el partido? La verdad es que el primer tiempo hemos salido a jugar a la pelota, pero bueno, contra equipos como Choque y o todos los nacionales del club, no se puede cometer errores, y bueno, los errores de manejo lo hemos pagado caro. Ellos han sabido aprovechar su oportunidad de estar muy precisos y han cometido menos errores en el partido que nosotros. Bueno, han sabido llevar el partido. En el segundo tiempo, por ir un poco desordenado, pero más precisos, puede levantar. En cuanto a las formaciones móviles, en el primer tiempo yo que fue superior y también fue muy oportunista. En cuanto a esos pequeños errores, ¿cómo se corrige? ¿Cómo se lo ve? Como te decía, por ir por salir a jugar mucho la pelota con desesperaciones. Dejamos de lado esos detalles de la formación del móvil de crack. Yo que ya ha sabido leer esa oportunidad y bueno, aprovechar. Bueno, el día de hoy Santiago Lawn Tennis tiene varios pumitas y tiene, bueno, un equipo bastante prometedor. Son la gran revelación del torneo. ¿Cómo ves al equipo? No, la verdad es que muy contento con el presente del equipo. La verdad es que es un gran equipo, tiene mucho talento. Pero bueno, quizás por ahí no falta un poco más de experiencia y saber manejar este tipo de partidos cuando las cosas no salen y poder revertir el resultado. Para la fecha que viene, ¿cómo van? Bueno, tratar de hacer borrón y cuenta nueva y jugar lo que venimos jugando y no a esto sin desmerecer lo que ha hecho Choque, que ha hecho un partidazo, de verdad. Han sido muy buenos en el contacto y han jugado mejor que nosotros, así que a tratar de revertir para la semana que viene y volver a lo que estamos jugando.